Ahí va Esmeralda recogiendo la basura. Basura, basura. Ahí está. Aquel vaso es, Charito, que tenemos que cuidar nuestros ríos. No anden dejando basura. Basura. Al fondo hay sitio. Ahí está el angelito también, limpiando el medio ambiente. No, es que no tenemos que dejar sucio. Donde nosotros lleguemos, tenemos que dar esa enseñanza. Sí. Para hacer menos espacio. Menos espacio. Ahí está. ¿Ah? Es que por eso decía, como esa basura no contamina. No, 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 esa no. Sí, ahí los pelones. A mí me gusta hacer limpieza, por eso a mí no me gusta ver todo. Ya, así. Vaya, límpiele pues. Ahí va la Charo también a hacer limpieza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregúntame, pregúntale. Pregúntame. No, pues. Pues sí. ¿Qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? Dice que anda la Erika. Uno le explica y no entiende. ¡No! Uno le explica y va a ser... ¡Cállense, bicho! Ahí está, Charito. Con todo, recogiendo la basura. Ah, de Brasil. ¡Hala! De Paco Calla. Ay, yo vivo, ya vieron. ¡Hala, que vive allá abajo! Todas las cuentas de Facebook se habían asustado. Se habían asustado. Aquí va a estar la basura. No, ahí andan los peces. Me acuerdo de la canción navideña que cantamos. Y mira cómo beben los peces en el río. ¿Jugo? Ah, ¿Chorrocola? Bien. Ahí está, cabal, cabalito. Aquí está. Allá van peleando los pececitos con el pedazo de pellejo. ¿Qué pedazo de cuero? De veras que ya se te ensuciaba. La voy a lavar ahora. Sí, es que como que ya se te quiere ensuciar. Al angelito no me lo va a poner a... No, no puede pelar, va. No vaya a ser que lleve los dedos. Sí, es que este angelito. ¿Cuántos cuchillos son? Ah, ve, ahí trae otro. Ya llegó Esmeralda. Mira. Ay, hombre. Mira, conejo. Conejo. La Ivania no trajo con qué pelar, solo las uñas le trago. ¿Dónde está ese huevo, Ivania? No, ya las quitó, ya la quitó, ve. Ya la quitó, ya. ¿Por qué la quitó? Porque... No, todos los que... zapatos me iba a romper. Es como el que de la dejado grande, imagínate. Pero ya me la estás dejando crecer. Otra vez. ¿Dónde está ese huevo? Pues, es que va a querer las uñas largas. Las usa uno para lucir, para andarlas con sandalias, pero ella las uñas largas y con botas, va. Una bota de hule había andar. Aquí va el hoyo ya, los pobrecitos, ¿ves? Mira, una bota de hule había andar. Así que ya andar luciendo, va, le hubiera cortado los zapatos ahí por donde... Adelante. Ajá, para que haya taleara la uña. No le gusta. No, la uña larga es cierto. Lo que dice la IA es cierto, que la uña... En zapatos cerrados molestan. Sí, uñera, con que lo molestan a uno. Miren, a mí me han hecho como gran casco de caballo. Póngase sandalias. Ah, quizás. Ay, mire, no, por hoy he traído una de tacón. Como que es casco de caballo. Uy, ay, otra vez, conejo. Y allá anda el teléfono. No, hombre, bo. Te va a quedar el teléfono, ahí está. Ahí está. Ah. Un pollo vivo ahí. Llega el pavo. No, ya no bromeé con ustedes. Ya. No, ya no, ya. Ita. La uñita. Tenés tu uñita. Quiero ver.
que tiene filo, mire. Hasta dividida la tiene abierta. ¿Y por qué vos con eso? ¿Y cómo ni allá ni cómo escondés? Ya no bromea. Ya no bromea. Ya no bromea con eso. Qué montón. No, no los hagan tan delgados, digo yo, algo ancho, así como lo está dejando William. Digo, ¿para qué no les cueste? Digo yo. Ajá, cuatro hagan, digo yo, de cada manco. ¿Cuántos han ido sacando? Yo cuatro, pero como están chiquitos. Ah, por eso se ve así. No, pero ese está más grande, va. Sí. Está azulín. De William está pelando más grande. Por más fácil. Sí. Pero chiquito cuesta más. Ey, y yo me admiraba esas que venden mangos en los buses. Cuando comenzaron, estos ya están grandes. ¿Cómo que era la yema de mi dedo? Chiquito el dedo. Grande. ¿Dónde está el dedo? Ahí yo ni me lo... Ay, aquí está. Chiquito de... Ah, sí, como así era. Va, no, decía, ¿y dónde está mi dedo? Decía, aquí lo ponía de este lado. Los cipotes cuando pagan mango. Ya vivo. ¿Cómo le gusta gastar? Y yo, mango, yo a veces sí, tres cuadras de mango. ¿Cómo? No le gusta el mango casi. No me gusta. Sí, el mango. A mí me gustan, que me hace pedazos los dientes. Me los destiempo. Ah, pero yo no. Mira, a mí me dicen, ¿quieres mango? Uy, no. El que me lo regala, ese que... Una voladita, ves el esquí. Para eso hice yo en la casa. Yo lo voy a partir, ahí te jalo. Esmeralda, sí, un jugador. Que era motón de maco. Magreño, no está mi magreño. Yo solo estoy magreño. Allá por mi zona, ahí no hay. No hay. Ah, comienza más tardada la cosecha ya. Como en. Quizás como a finales de enero, algo así. Ella es que más luego va. Es que como aquí es otro país, pues allá. Sí, sí. Es cierto, vos conejo. Estamos aquí en. En Italia. En este, donde neva. Zona verde. Ay, ya me había asustado por cómo le hacía. ¿Qué? Yo dije que si es pelador. Y dije yo, ¿cómo le hace con la navaja? Dije yo. Uy, chica. ¿Quién? Ay, Dios, más grande la alpina. Es más grande la alpina que... ¿Eh? No, aquí tenemos niña, pues no. Que le vaya bien. Ah, pues siga el camino. Sandía, sandía si queremos. Y sannoche también. Y agua también. Agua. No, agua. Ahí tenemos en la poza. Y churros. No, churros no. Es malo. Ah, el angelito le da. Ah, mire cómo se ríe el angelito. Mira, Jessica come churros también, ve. Ah, ah, pues sí. Churros lo que puede. Mire, qué bonito lo que sabe. Y la angelito. Yo no como churros casi. Ni yo. Vamos, mira, yo churros casi no como. Me hacen daño. Millonaria está dejando la vida verde. Sí. Gracias a Dios. Mira, churros. Yo. Yo. Sí, yo. Yo. Usted. Yo a la niña verde así le gasto el churro. Vaya, oiga, ella sola me escondió. No, yo no compro churros. Sí. Oiga, ya va defendiendo. Ya se va escapando. La que no le gusta a la niña, ¿verdad? La chaca. Sí, la chaca. No. Es cliente fiel de la niña. Hasta Navidad le dio. Y le dio Navidad. A mí no me dio. El que le dio. No, pero es que ella... Un plato de papa. Pero bien, le dio más papas. ¿Y qué le dio Navidad? No, no sabemos qué le dio. ¿Pero qué le dio? Un plato para ¿Por qué no fui yo? Bueno, vénganse a comer mango. Ya están con todo ahí las chicas. Y un chico. Ah, ya estaba, mira, Emeralda estaba ya. Mira, Emeralda. Emeralda rapidito está ahí ya molestando. Al feo camate, por favor. Es que tú ya tienes la culpa, porque tú tienes la culpa. Y la culpa, y la culpa. Y la culpa. Ey, el conejo de Juaca se lo come el lagarto. Sí, viéndolo, anda. Yo voy a ver, vamos. No, hombre. Espérense. Vénganse todavía, ¿no? No, hombre, tienen que ayudarle a pelar mango. Ay, ay, ella, ella. Esmeralda, y no, no va. Uy, ya se le caía. Y no nos vamos a ir noche. Noche, noche.
Sí, ya son las 3 de la tarde. No, ya es tarde. No, ya le dije. Ya que es le venía diciendo, ¿no? ¿Qué le venía diciendo? Que ni los vamos a bañar y los vamos a ir bien. Bien. Porque ya es tarde. No, hombre, está temprano. Un por eso. Por la calle hay luna. ¿Sí? Creo. Luna. Luna, lunita. La luna, cuando uno va caminando, lo va siguiendo. Lo sigue uno. Ajá. Luna, lunita, lunera. ¿Cómo es esa, Yaya? Luna, lunita, lunera. ¿Cómo se dice? No, yo no, esa no me acuerdo. Ah, ni yo. Luna, lunera, cascabelera, siete pollitos, no, no, que te. Útica. Útica. Bueno, vamos a dejar este otro video y vamos a continuar ahí pelando los mangos y después los vamos a saborear. Saluditos para todos y nos vemos en otro video acá en la poza de la presa. Y nosotros somos El Salvador y los Chapulines.